Bienvenido Tauro a Amore e Vela. Esta tirada es de amor para todos nuestros amigos de octavo en esta primera semana de junio. Muchas gracias Tauro, muchas gracias por suscribirte, por dejarme tus comentarios tan maravillosos. Por favor, apachurren al dedito hacia arriba y por favor sigan suscribiendo. Muchísimas gracias. Siento el amor, siento el cariño, Tauro. Bendiciones y gracias. Esta tirada es para nuestros amigos de Tauro enamorados. Tauro, vamos a escoger dos cartas para ti y dos cartas para tu persona en mente. Y tu primer mensaje, Tauro, es: hay que tener conversaciones de corazón a corazón con tu persona en mente. Honestamente, hay que discutir tus sentimientos uno con el otro. Hay que comunicarse. La comunicación, Tauro, es base de una relación verdadera y una relación de largo plazo. Así es de que hay que comunicar, Tauro, hay que abrir nuestro corazón y decir lo que de veras está en lo más profundo. Muy bien. ¿Y qué otro mensaje tenemos aquí para nuestros amigos de Tauro? Aquí estás sintiendo unos sentimientos medios románticos. Aquí alguien ha estimulado tu apetito, tus sentimientos aquí, Tauro, y dice que tus sentimientos son reales y dignos de explorar. Oh, muy bien, Tauro, algo nuevo en el horizonte. O a lo mejor en tu relación que tienes ahorita vas a dedicar más comunicación y eso va a hacer que su relación se fortalezca. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos tiene que dar a saber. Para tu persona en mente, Tauro, dice que factores religiosos. Tu amor está siendo influido por tu modo en cómo te creciste, tus ideas religiosas desde cuando eras niño y eso es lo que está afectando su amor. A lo mejor la persona que tienes en mente quiere algo más profundo y tú nomás quieres lo físico, no sé, vamos a ver. ¿Y qué otra carta tenemos aquí para tu persona en mente, Tauro? Tu persona tiene que comunicarse, tiene que también poner de su parte, Tauro, porque el amor verdadero se merece su tiempo y tomar los pasos que han sido guiados a tomar. Así es de que tu persona en mente, Tauro, está siendo guiada hacia ese amor verdadero. Y tu persona parece que está tomando esos pasos, pero vamos a ver qué es lo que el tarot nos tiene que dar a saber. Muy bien, los espíritus de paz y de amor. ¿Qué es lo que tenemos para nuestros amigos de Tauro enamorados? Tenemos qué información y guianza tenemos para nuestros amigos de Tauro enamorados. Muy bien. Gracias, Padre Santo. Amén. Muy bien. Vamos a clarificar esta que tienes que tener esa conversación con tu ser querido, querido Tauro. Tienes que darle a saber lo que de veras sientes y aquí Tauro, has evolucionado, perdón, has evolucionado a un ser muy intuitivo, Tauro, has ascendido a un ser casi, casi angelical. Tu intuición, tu valor, sabes lo que vales, sabes lo que mereces y sabes lo que quieres de este mundo. Muy bello, esa es una de mis favoritas cartas del tarot, verdadera. Es como si de veras, y un de repente, de la mañana a la noche, aprendiste
a lo que vales, a lo que se merece y a lo que la vida es muy corta aquí, Tauro. Y aquí está una oferta de amor. Alguien te va a ofrecer, este caballo de copas es una oferta de amor. Alguna oferta de amor viene en tu camino, Tauro. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Porque este caballo de copas para nuestros amigos de Tauro. Ese es el inocente. ¿Estás listo, Tauro, para... ya sabes lo que vales, ya sabes que la vida es muy cortita, Tauro, ya sabes que te mereces vivir los días que te quedan felizmente feliz y vas a empezar algo nuevo. Vas a empezar algo nuevo. ¿Estás listo para aceptar algo nuevo que el universo te tiene aquí? Tauro, bello, 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 bello. Vamos a escoger otra cartita y amor verdadero. Esta, dos de copas, significa un amor espiritual, Virgo, un amor que vibra igual que tú, que quiere lo mismo que tú y tiene lo mismo que tú y va a dar lo mismo que tú. Muy, muy bello. Bueno, vamos a activar con él. Ese es hacia donde vas a caminar, ese es hacia donde vas a tomar tu inicio, tu estás tomando pasos para esa felicidad. Y aquí está la oferta de amor sólida, esa oferta de amor sólida, ese rey de oros que viene, perdón, de copas que viene a ofrecerte esa copa de amor muy abundante, muy sólida, muy verdadera, Tauro. Muy bellísimo, Tauro. No, pues wow, no, pues wow. Así es. El saber lo que uno vale, Tauro, de verdad que nos ayuda a saber cómo adquirir lo que de veras nos merecemos. Y aquí hay una energía, Tauro, una energía que está espiándote tus redes sociales, está a lo mejor manejando por tu casa, una energía muy, muy de envidia, de orgullo, muy orgullosa. Muy bien, vamos a ver qué más. Porque está ese 7 de espadas aquí para nuestros amigos de Tauro. A lo mejor era una persona con quien estabas casada, Tauro. A lo mejor una persona con quien tenías una relación de largo tiempo. Pero esto es, a lo mejor era alguien con quien tú estabas compartiendo un hogar, un matrimonio. Ese es un matrimonio. A lo mejor es esa persona la que te está espiando. Porque está este hierofante aquí para nuestros amigos de Tauro. Porque está aquí este hierofante. Esa persona no era verdadera, te daba migajas, Tauro. Llegaba cuando veía que estabas adquiriendo tu felicidad. Cuando sienten que en tu energía está feliz, que alguien te está trayendo felicidad, regresa esa energía, nomás para quitarte tu balance, para poder seguir viniendo cuando ellos desean o cuando ellas desean y desaparecerse. Y cuando ven que estás feliz, otra vez se vuelven a aparecer. Pero tú ya estás viendo las cosas diferente. Aquí, Tauro, ya estás analizando las situaciones por diferentes modos. Así es de que ya estás viendo la realidad. A lo mejor esta persona tenía mucho tiempo haciendo ese tipo de llegar, darte dos, tres migajitas de amor y luego se iban a dar la vuelta a la rueda de la fortuna y luego venían otra vez y te daban otra migajita. Muy bien, vamos a seguir adelante aquí, Tauro, en la persona que tienes en mente, porque está esta factores religiosos. Tu persona en mente es muy abundante. Tauro tiene mucho amor, es el sol, es el sol. Esta es la carta más feliz del tarot. Tu persona en mente está muy abundante, muy feliz, radiando. Muy bien. Vamos a clarificar por qué está este sol aquí en la persona en mente de Tauro. Una persona muy abundante, muy feliz, muy quiere
quiere lo mismo que tú, puede darte lo mismo que tú puedes traer a la mesa aquí. Puede ser un compartimiento muy verdadero, un hogar feliz, un hogar abundante, un hogar con mucho amor, con mucha paz. Porque está este 10 de copas aquí para nuestros amigos de Tauro, en persona, en su mente, y va a venir a ofrecerte eso, esa oferta sólida, verdadera. Tauro se está tomando tiempo porque esta persona, este caballo de oros, ha analizado la situación mil veces antes de tomar acción, y al tomar acción viene despacio, pero viene concreto, verdadero, con largo plazo. Muy bella, ay, qué bonito. Vea nomás esto de tu persona en mente, Tauro. Tu persona en mente tiene el 10 de copas, el sol y el caballo de oros. Bellísimo, Tauro. Pues definitivamente que qué bueno que te deshiciste de esta energía tóxica que solamente te daba migajas. Muy bien, y vas a aceptar esta relación verdadera. Y aquí tu persona en mente no está verbalizando sus sentimientos aquí, Tauro. Está esperando que el universo te traiga hacia ellos. Está esperando que tú sepas lo que quieres y tú hagas el primer movimiento. Están siendo muy fuertes aquí, Tauro, para detener sus sentimientos tan profundos que tienen para ti. Muy bien. ¿Por qué está esta fuerza? ¿Por qué está esta fuerza aquí? Porque tu persona en mente, a lo mejor, Tauro, no ve claramente, no sabe qué estás haciendo. A lo mejor piensa que estás feliz en tu relación. A lo mejor piensan que estás escondiendo algo, que a lo mejor ellos están en un tienen una obscuridad, no pueden ver claramente lo que está pasando contigo, Tauro, y pues están dejando que tú tomes las riendas y hagas la primera oferta. Y a lo mejor están esperando que tú vengas y les des esta oferta a ellos, que los ofrezcas esta relación abundante, emocional, física y espiritual, y que les traigas toda esta felicidad, Tauro. Están esperando que eso suceda y tienen fe que el universo te va a guiar, Tauro, hacia ellos. Muy bien. Y vamos a aclarar esta luna. ¿Por qué está esta luna en la persona de mente de Tauro? Y es la reina de oros. La persona en mente de Tauro es muy abundante, muy inteligente, muy sólida y muy bella. Muy bella. Muy bella energía. Muy bonita tirada, Tauro. Vamos a clarificar, Tauro, con esta otra tarot. Y este es para nuestros amigos de Tauro enamorados, espíritus de paz y de amor, que guianza y amor, ¿no?, tenemos para ellos. Para nuestros amigos de Tauro enamorados, primera semana de junio, muy bien. Vamos a clarificar, Tauro, a ver qué tenemos aquí para nuestros amigos de... Tienes el 8 de copas, Tauro, que significa que le has dado la espalda a esas energías tóxicas, a esas personas que vibraban bajo, que no vibraban a tu altura. Porque ya sabes lo que deseas, Tauro. Ya sabes lo que deseas. Deseas este amor verdadero, espiritual, inteligente. Te va a estimular mentalmente y vas a tomar los pasos adecuados. Has dejado lo que no te traía tus bendiciones y vas a caminar estás caminando hacia tu amor verdadero. Muy bonito. Y luego aquí tu otro mensaje, Tauro, es el 4 de espadas,
que significa que vas a quererte casar, a lo mejor le vas a proponer matrimonio porque la carta de matrimonio sale dos veces. A lo mejor le vas a proponer matrimonio a esa persona en que tienes en mente, que es muy bella, muy abundante y que está esperando que llegues, Tauro. Está esperando que le des esa oferta de amor a esa persona que tienes en mente. Y luego aquí está el caballo de espadas otra vez, que significa esta persona, esta energía que entra y que sale y sale y entra. Entonces aquí hay dos diferentes energías, Tauro. Tienes dos diferentes energías, la energía tóxica que viene y te da migajas y la energía verdadera que va a ser duradera, que te va a traer este 10 de copas y este sol, esa abundancia de amor y de felicidad. Y ojalá y que no dejes a Tauro que entre, que siga entrando esta energía tóxica que sale dos veces, mira. Esa energía, a veces se acostumbra uno a la mala vida, Tauro. A veces uno, eso es lo que es y pues, dices, eso es lo que es y eso es lo que va a ser siempre. Pero no, tú tienes esa, Diosito nos dio esa libertad de decidir. Y ya no vas a aceptar esta energía, ya no vas a aceptar esa energía, ojalá, Tauro. Porque has ascendido, Tauro, mira, has ascendido a esto. Sabes tu valor, sabes que la vida es corta, sabes que te mereces algo, algo mutuo, algo verdadero y algo que te va a ascender y que va a ascender y vibrar igual que tú, Tauro. Bellísimo, bellísimo. Y le has dado la espalda a esas energías tóxicas y vas a caminar hacia tu relación espiritual, mental y abundante. Y luego aquí tienes todos los caballos salieron. Aquí está el caballo de bastos, Tauro, que significa que va a haber múltiples ofertas, hay múltiples opciones para ti, Tauro, pero creo que tú sabes cuál es la verdadera. Tú sabes cuál es la persona que cuando está a tu alrededor sientes que tu corazón salta de tu cuerpo. Bellísimo. Vamos a agarrar para concluir tu tirada aquí, Tauro. Esta es tus ángeles, lo que tus ángeles te quieren dar a saber, qué mensajes tus ángeles te quieren dar, Tauro. Y estas son, vamos a escoger tres cartas y los tres mensajes son para ti, Tauro, ¿ok? Y esta es para la primera semana de junio, para nuestros amigos de Tauro. Muy bien, vamos a escoger tus mensajes, Tauro. Muy bien. Muy bien. Me encantan estos mensajes, Tauro. Son tan bellísimos y tan, son muy, muy, resuenan muy bonito. Ok, aquí está. Pídele al universo lo que deseas. Y los demás van a saber lo que necesitas. Así es de que, Tauro, pídele al universo, mira qué lindo está un niño ahí con la de esta para desearle al universo lo que desea. Pídele al universo, aclama lo que deseas, Tauro, para que el universo te lo entregue. Muy bellísimo. Y tu segundo mensaje de tus ángeles, aquí, Tauro, es paciencia, por favor, Tauro. Así es de que ten paciencia. Roma no se hizo en un día, tenemos que también nosotros, Tauro, abrir nuestro corazón y eso se toma tiempo después de tener esas energías que entran y que salen, a veces hasta nuestra autoestima se tira en el suelo, así es de que aquí dice, ten paciencia, por favor, Tauro. Lo que le estás pidiendo al universo va a ser, te viene en camino. Ten paciencia porque hay muchos otros factores que tienen que ocurrir primero.
Muy bien. Así es de que ten fe en el universo, ten paciencia, Tauro, porque lo que le estás pidiendo al universo viene en camino. Muy bello. Y luego aquí mi otra tarea. Esa carta está bella. Dice, tus ángeles te están diciendo aquí, Tauro, que practica, practica y practica. Solamente así vas a llegar a ser maestro, a tener confianza en lo que haces, pero definitivamente la práctica hace al maestro. Con tu rutina, practica diariamente y asimismo vas a darle brillo a tus habilidades y a tus talentos, y asimismo vas a crecer tu confianza, va a crecer tu autoestima. Muy bien, y así vas a llegar a ser a maestro en cualquier arena que desees, Tauro. Practica, practica, ten paciencia y ten fe que el universo está trabajando para ti. Muchas gracias, Tauro, y bendiciones.